Chicos, buenos días. El tema del día de hoy es fracciones decimales y transformación a decimales. Vamos con esta parte. Dice saberes previos. Escribe en números las siguientes fracciones. 5 décimos. ¿Cómo me quedaría? El 5 es sobre 10. Exactamente, el 5 de numerador y el 10 de denominador. Luego me dice 24 centésimos, ¿cómo me quedaría? El 24,70 24 sobre 70. centésimos, ojo. Cen, ¿de qué palabra viene? 100. De 100, ¿no es cierto? 60. 170. 170. 24 sobre 100, esto es un centésimo. Y ahora, si le dice 1.004 milésimos. El 1.004. 4 sobre 1.000. Correcto. 1.004 sobre 1.000. ¿Ya? Abra las cámaras, por favor, los demás. Francisco, abra la cámara. Ariana, abra la cámara. Valentina, abra la cámara. Eso. Ya abrí la cámara. Sí, ya está. Ahora, ¿ya puedo borrar, chicos? Sí, profe. Qué padre. Me dice lo siguiente. De las tres regiones naturales del Ecuador, la sierra es la región que tiene las elevaciones más altas. Por ejemplo, está el Cariguairazo, que mide 5.000 metros aproximadamente. Y que está entre los 10 volcanes más altos. En la costa, en Guayaquil, el cerro más alto es Cerro Azul, con una altura aproximada de 500 metros. Con relación a la altura aproximada del Cariguairazo, ¿qué fracción representa la altura del Cerro Azul? ¿Qué características tiene el denominador de esta fracción? Para responder a las preguntas, usamos la fracción como la razón entre dos magnitudes. Entonces, mire, hacemos una comparación de la altura del Cerro Azul en Guayaquil y la altura del Cariguairazo, ¿no es cierto? Por lo tanto, dice, reemplazando las medidas tenemos 500 sobre 5.000, porque el Cerro Azul mide 500 y el Cariguairazo 5.000. Aquí dice, simplificando la fracción tenemos. Mire, la forma de simplificar no es como la nuestra. Simplemente, ¿qué nosotros hacemos? Eliminamos estos dos ceros. Eliminamos estos dos ceros con dos ceros de aquí abajo. Y luego, ¿qué puedo hacer ahorita? ¿Qué puedo simplificar? La quinta con el 50. La quinta de 5. 1. La quinta de 50. 2. 10. Perfecto, porque 10 por 5 es 50. Simplificando la fracción tendremos, mire, nos salió igual el 1/10. Luego nos dice, la fracción simplificada nos permite decir que la altura del Cerro Azul es aproximadamente la décima parte de la altura del Cariguairazo. La característica observable del denominador es que está formado por 1 seguido de un 0. Las fracciones cuyo denominador es la unidad seguida de 0 se denomina fracciones decimales. Pilas con esto, chicos. Esto es muy importante. ¿Por qué?
Una fracción decimal es aquella que dice que siempre, siempre está el número 1 acompañado de ceros. Esa es una fracción decimal. Cuando en el denominador, es decir, en la parte de abajo, está el 1 seguido de ceros. Esa es una fracción decimal. Se dice que es una fracción decimal. Vamos acá arriba. Dice, identifica las fracciones que son decimales. ¿El 3/10 será una fracción decimal? No. Sí. Sí, ¿por qué? Sí. Porque tiene el denominador acompañado de ceros. El siguiente. No. 4/9 será una fracción decimal. No. 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 El siguiente, 25/6 es una fracción decimal. No, no, tampoco. El siguiente. Sí. ¿Y el siguiente? También. ¿El siguiente? También. No. ¿Por qué? Porque está el 3 y el 1. 1 acompañado de 0. Tiene que ser el 1. Tiene que estar el 1 en el denominador. Sí, no, no. No es. Profe, su micrófono. Profe, el micrófono. Está apagado, profe, el micrófono. Ahora dice, las fracciones decimales pueden ser transformadas a números decimales. Para ello debemos dividir el numerador para el denominador. Correcto. Pero aquí hay algo que nosotros, mira, aquí están dividiendo, pero nosotros podemos hacerlo sin dividir. ¿Cómo, en qué consiste esto? Mire, en el denominador, ¿cuántos ceros tengo? Dos, ¿no es cierto? ¿Y aquí cuántos números en el numerador? Tres. Entonces, los ceros me indica la cantidad de números que debe estar a partir de la coma. Si aquí tengo dos ceros y acá tres números, entonces cuento 1, 2, coma. Esto va a estar un poquito más claro en la próxima, realizando más ejercicios. Dice, un número decimal puede ser transformado a fracción decimal. Escribimos en el numerador el número decimal sin la coma y en el denominador colocamos la unidad con tantos ceros como cifras decimales tenga el número. Mire, tenemos esta fracción decimal. Está de aquí abajo. ¿Cuántos números tenemos? ¿Cuántos ceros tengo en la parte de abajo? Tres, ¿no es cierto? Entonces, para transformar este el 89.791 a decimal, ¿qué es lo que hago? Cuento los ceros, 1, 2. ¿Cuántos ceros tengo? Tres, y tengo que saltarme tres comas. Por lo tanto, después de la coma tiene que haber tres números. Entonces sería 1, 2, 3, y aquí vendría la coma. Ajá, ahí vendría la coma. Ahí vendría la coma. Pasamos a la siguiente. Y vamos a la primera actividad. Nos dice, representa cada situación con una fracción y luego escribe en el espacio en blanco aquellas que son fracciones decimales. En la parte primera, me dice, tres azules, ¿de cuántos cubos dice? De 10. ¿Será una fracción decimal esta? Sí, porque el 1 va acompañado de 0. Ajá. En la siguiente nos dice, 10 azules de 59 cubos. ¿Qué número va arriba? 59. ¿Seguro? El 10. El 10 va arriba, porque me dice, estoy tomando, es lo que tomo, lo primerito es lo que tomo. Y la parte de arriba está, es decir, el total. Las partes en las que se ha dividido, se podría decir, la unidad. Entonces, 10, 59 avos. ¿Esta será una fracción decimal? No. No, ¿no es cierto?
La siguiente me dice 71 azules. ¿Sobre cuánto? Sobre 400. Sobre 400 cubos. ¿Una fracción decimal? No. No, no es cierto, porque no tiene el 1. Y la última me dice 260 azules. ¿Sobre cuánto? Sobre 1000. Sobre 1000. ¿Esta será una fracción decimal? No, profe. Sí. Sí, sí es una fracción decimal porque tiene el 1 en el denominador acompañado de ceros. Entonces, por lo tanto, dice, son fracciones decimales el 3 diezavos o 3 décimos y el 260 milavos. Milavos, o también conocido como sobre mil. Ajá, milésimos. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. No, profe, esto está perfecto. Entonces, no se olvide. ¿Ya puedo borrar? Sí, profe. Sí, profe, ya puede borrar. No se olvide, chicos, que para el día de mañana, por favor, usted no se conecta y directamente va a la prueba, chicos, en Idukai. Directamente. ¿Y hasta qué hora está la prueba, profe, mañana? ¿Mande? ¿Hasta qué hora está la prueba? Esta está abierta hasta las 8 de la noche, pero si puede dar en la hora de clase, mejor. Ya. Profe, la 138 y la 139 tenemos que estudiar para la evaluación. Así es. Ya, profe, gracias. Pero no te conectas, mañana. Profe, ¿qué pasa con lo que hay que estudiar? Ya, muchachos, entonces se me cuida mucho y nos vemos el día. ¿El día? ¿Qué día con ustedes? El día viernes. Ajá. El día viernes. Chao, chicos, se me cuidan. Cuídense mucho, pase bien. Chao. Profe, cuídense, pase bien. Chao.